Señor, abre mis labios. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo el Señor, que asciende al cielo.
Señor, bendito.
De la carta a los Hebreos. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así, con una sola oblación, ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado. Cristo, subiendo a la altura,
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo subiendo a la gloria. Aleluya, aleluya. Invoquemos alegres al Rey de la Gloria, que elevado sobre la tierra atrae a todos hacia sí, y aclamémosle diciendo: Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Señor Jesús, Rey de la Gloria, que después de ofrecerte como oblación por nuestros pecados, subiste victorioso hacia tu Padre, para sentarte a su diestra, lleva para siempre a la perfección a los que tú mismo has santificado. Cristo, Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Sacerdote eterno y ministro de la nueva alianza, que vives intercediendo continuamente por nosotros, salva al pueblo que pone en ti su esperanza. Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Tú que después de tu pasión te manifestaste resucitado a tus discípulos y te dejaste ver de ellos durante 40 días,
dígnate robustecer la debilidad de nuestra fe. Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Tú que en el día de hoy prometiste dar a los apóstoles el Espíritu Santo para que fueran tus testigos hasta los confines del mundo, fortifica con la fuerza de este mismo Espíritu el testimonio que nosotros debemos dar de ti ante el mundo. Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo y elevar a ti una cumplida acción de gracias, pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria. Y ya que Él es la cabeza de la Iglesia, haz que nosotros, que somos su cuerpo, nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza hacia donde Él nos precedió. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial le damos la bienvenida a los peregrinos de impresores y encuadernadores. Como siempre nos unimos a sus intenciones, como las de todos y cada uno de los peregrinos que se postran aquí ante la Santísima Virgen para pedir su intercesión, su protección. Nos hemos reunido celebrando este día el triunfo definitivo de Cristo, su ascensión al cielo. Pidamos al Señor que suscite en nuestro corazón ese deseo también de llegar un día a donde Él está y que nuestra vida sea una vida de esfuerzo, de construcción de ese triunfo definitivo también para nosotros. Reconociendo nuestros pecados, pidamos humildemente perdón al Señor por ellos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasa los hombres que aman al Señor. Oremos. Te rogamos, nos concedas, Dios Todopoderoso, que al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu unigénito nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos puestos en las cosas celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo,
escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo,
Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Palabra del Señor.
Hoy celebramos el misterio de la ascensión del Señor. Las lecturas de la liturgia iluminan este misterio. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo Jesús, al subir al cielo, promete a sus discípulos el Espíritu Santo para que puedan ellos ser sus testigos en todo el mundo. El Salmo nos ayuda a entender que Jesús es entronizado como Rey de toda la tierra, que es el mismo aspecto que desarrolla la carta a los Efesios, donde se insiste que a Cristo se le ha otorgado todo poder junto a Dios. Este último aspecto es subrayado también por el Evangelio, en el que Jesús envía a sus discípulos a todo el mundo. Para Jesús, la ascensión significa un nuevo grado en la realización de su obra, su triunfal exaltación después de la cruz y de la resurrección, y una nueva y radical forma de relación con Dios y con los hombres en el mundo. Él nos dice: sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Al mismo tiempo, la ascensión es un preludio del fin de los tiempos, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese mismo Jesús, nos dice la Escritura, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. En la escena del Evangelio aparecen los 11. Se subraya la ausencia de Judas, presentados más como discípulos que como apóstoles, es decir, como enviados. Y aquí se cumple lo que dice el Evangelio de Marcos: eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahora es el momento del envío. Estos hombres son presentados por el evangelista como hombres de fe que creen en Cristo y lo adoran. Esta fe y este reconocimiento de Jesús son el fundamento de la misión que ahora ellos, discípulos y misioneros, reciben de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Jesús habría de enviarles su Espíritu Santo, que los fortificaría en el cumplimiento de esta misión. Jesús encomienda a los suyos también que hagan discípulos, es decir, seguidores e imitadores de Cristo, con dos precisiones: bautizar y enseñar. El bautismo sella la íntima vinculación de los creyentes con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La enseñanza, por su parte, les llevará a poner en práctica las palabras de Jesús y cumplir sus mandamientos. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Celebrar la ascensión es motivo de esperanza, porque donde Él llegó, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Pero también es una llamada a ser testigos en medio del mundo, con la fuerza de su palabra y la promesa que Él nos hace de estar siempre con nosotros. Tomemos conciencia delante del Señor de nuestra condición de discípulos y misioneros, y pidámosle, por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación, en primer lugar para conocerlo a Él, y que sepamos cumplir siempre cuanto Él nos ha mandado, y vivamos íntimamente unidos a Él, que sentado a la derecha de Dios vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, nuestro gran sacerdote, que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. A cada petición decimos: envíanos tu Espíritu, Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor, para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su Iglesia, que lucha en medio de las dificultades del mundo, y no permita que sus fieles se dejen cautivar por los bienes de la tierra. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor, para que Jesús, el Señor, que prometió que al ser elevado sobre la tierra atraería a todos hacia sí, revele su nombre a los hombres que aún no lo conocen. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor, para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades del cuerpo o angustias en el espíritu. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor, para que el Señor elevado al cielo nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe a amar los bienes de arriba y a no dejarnos cautivar por las cosas de la tierra. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor, por los peregrinos, impresores y encuadernadores, para que la Virgen Santísima los siga cubriendo con su santo manto. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Dios Padre Todopoderoso, que has resucitado a Cristo tu Hijo y lo has hecho Señor del universo, reconoce la voz de tu amado en las oraciones de la Iglesia, y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio, en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos. Como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales, no se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Elevemos ahora nuestra oración al Padre, como una expresión de nuestro deseo de ser un día elevados con Cristo a la gloria eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.